La ciudad escondida, con Clara Tauces. Hola, bienvenidos una vez más a la ciudad escondida, en estos especiales que estamos haciendo sobre los jardines del capricho de los novenos duques de Osuna. Como veis, estaba yo grabando un agujero que hay en el suelo, que si lo vemos aparentemente no nos llama la atención, no nos dice nada, pasaríamos desapercibidos por aquí, pasaríamos, viríamos todos los monumentos que hay, menos este, porque no tendría sentido, no tendría ninguna explicación del por qué está ahí, ni nos llamaría siquiera la atención. Y sin embargo tiene una función muy, muy importante, pero solamente se activa una vez al año y es durante el solsticio de verano. Durante el solsticio de verano, a las 12 horas solares, un rayo de sol se filtra justo por este agujero y llega abajo, donde hay una fuente que imita una gruta y un banquito para poder contemplarlo. En ese momento se produce un efecto de luz y de color maravilloso que solamente lo ven aquellos que están ahí abajo. Desgraciadamente no podemos acceder porque no es una de las partes visitables del jardín, pero habría que estar en ese día concreto para saber realmente lo que ocurre ahí abajo. Y esta es una de las curiosidades más que os hemos querido contar en la ciudad escondida. Si os ha gustado, si queréis venir a este jardín, queréis ver todas las cosas, los elementos que hay diseminados por aquí llenos de simbología oculta, no dudéis en hacerlo, pero también acordaos de suscribiros y darle me gusta a este vídeo. Muchas gracias. Un efecto de luz y de color que
se ve desde un banquito que está colocado ahí detrás. Es un sitio que no se puede acceder los visitantes, pero... Mal. Nada. Suscríbete en YouTube a La Ciudad Escondida en Clara Taoces.com.